en este día, en el Día de los Muertos. Sí, porque ya está aquí él. Ya está aquí. Ah, ya lo encontraron. Ya lo encontré. Pero, ¿y entonces ahora qué se hace? Pues solamente el altar. No, pero el muchacho, que ¿ahora qué tienen que llevarse los restos o se los entregan? Hasta que me los entreguen. ¿Cuánto tiempo demora? Todavía no nos dicen, pero ya tiene un año aquí. No puede ser. ¿Tanto tiempo por qué? Es lo que quisiéramos saber. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Pero no, acaso no tienen que investigar más o qué? Pues sí, pero pues no sé qué esperan aquí en entregárnoslos. ¿Y eso no es raro? Pues sí. ¿Para qué quieren ese cuerpo? Pues sí. Y al fin de cuentas, para que nos echen a la fosa común, al rato nos digan, ya no está aquí, búsquenlos en otro lado. ¿También hacen eso? Sí, también. Gracias. Caminamos guiados por la fe sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que mueren en el Señor, que descansen ya de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Esa es una realidad, no nos vamos a quedar aquí para siempre. El texto de la segunda lectura, el apóstol Pablo nos habla de esta morada que es nuestro cuerpo, que habitamos, o de qué vamos a morir. Aquí el tema más serio y más trascendente es cómo estamos. A los que hicieron el bien, dice el texto también de la primera lectura, resucitarán para la vida, ¿no? A los que hicieron el mal, resucitarán, pero para el castigo eterno, ¿no? Pues Jesús y tanto ahí. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Me las da, pero con aquí. Por eso te pedimos que santifiques estos dones. Vivimos un momento muy triste y que nos ayuden a encontrar a nuestras familias que estén con nosotros. Y que le doy gracias a Dios por pues, de ver estar aquí con estas hermanas. Y dándote gracias por haberme pasado así difícil.